los Hechos de los Apóstoles. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todo. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testigo todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios. Según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Haciéndose eco de estas palabras de San Pedro que acabamos de proclamar, en las que San Pedro dice: pasó por el mundo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Haciéndose digo eco de estas palabras, San Juan de la Cruz escribió aquellos versos bellísimos que dice: mil dones derramando, pasó por estos ojos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos los dejó de su hermoso. Y yo en esta tarde quisiera también decir: mil dones derramando, pasó por esta ciudad con presura, porque han sido solamente 10 días, no hemos tenido tiempo para más, ni ha tenido él tiempo para más. Mil dones derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. ¿Es verdad? Es la pregunta que yo en esta tarde me hago y les tengo que hacer a todos. ¿Han visto ustedes en estos 10 días a Cristo pasando por aquí, por las calles de Telde, por la ciudad de Telde, por los barrios de Telde, pasando, visitando a enfermos, consolando a personas tristes, ayudando al necesitado, dándole un pan al hambriento,
dándole un vaso de agua a cualquier persona sedienta. Lo han visto ustedes pasar, haciendo el bien y curando a todos los enfermos que, como San Pedro dice, están oprimidos por el diablo, por cualquier necesidad. A esos hermanos nuestros que están oprimidos porque no tienen trabajo y no tienen que llevarse a la boca, y están tristes porque no tienen que llevar comida a su casa para dar de comer a sus hijos. ¿Han visto ustedes a Cristo haciendo el bien por estas ciudades, por estos barrios de Telde? ¿Lo han visto? Si no lo han visto, mal asunto. No podemos ser testigos de todo lo que ha hecho en la tierra de aquí de Telde y en todo el mundo, pero especialmente entre nosotros. Si no lo hemos visto, no podemos ser testigos de la resurrección del Señor. Si no lo hemos visto, esto que estamos haciendo esta tarde es una pantomima. Esto que estamos haciendo esta tarde es puro teatro. Y yo me resisto a hacer un teatro. Yo me resisto a una simple pantomima. Y por eso les quiero recordar que hace 10 días, cuando bajábamos la imagen del Cristo desde su hornacina hasta nosotros, les hacía escuchar al Señor Jesús que nos decía: mira, necesito tus manos para seguir saludando a las gentes. Necesito tus ojos para seguir mirando a las personas y que las personas se sientan miradas por mí. Necesito tus ojos. Necesito tu corazón, nos decía el Señor, para seguir amando a las personas y que las gentes, las personas, se sientan amadas por mí, vivo, resucitado, no crucificado en una cruz. Necesito tus pies para seguir andando por estos ojos, para seguir andando por estas calles, para seguir andando por estos caminos de esta ciudad y de este barrio y meterme en las casas, allí donde haya un enfermo, allí donde haya una persona a quien consolar, allí a donde haya alguien a quien ayudar. Necesito tus manos para abrazar. Cristo nos pedía nuestra humanidad. Y nosotros, creo yo, nosotros, tal vez en un momento de entusiasmo y de alegría, le dijimos: sí, Señor, aquí me tienes, aquí estoy, toma mis manos, toma mis pies, camina, toma mis brazos, abraza, bendice, toma mis manos, saluda, toma mis ojos y mira con esa mirada profunda, clara, nítida, llena de amor y de ternura con la que tú siempre has mirado a la gente y has hecho que las personas se sientan iluminadas por dentro hasta el punto de cambiar de vida y de convertirse. Toma mis ojos, Señor, y toma mis labios para sonreír, y toma mi boca para hablar del cariño que Dios nos tiene, para hablarles a las gentes de que somos hermanos, de que no podemos odiarnos, de que tenemos que querernos y amarnos. Tómalo, Señor.
Yo no sé ustedes. Yo se lo dije. Y porque no lo he hecho como hubiera querido el Señor que lo hiciera, por eso en esta tarde, lo primero que he hecho al iniciar la Eucaristía ha sido pedir perdón. Porque le había dado mis brazos al Señor y me los reservé para mí. Porque le había dado mi voz al Señor y me la reservé para mí. Porque le había dado mi mirada al Señor y no quise mirar al mundo. Porque le di mis pies al Señor y no quise caminar por donde Él quería que yo caminara. Y le pido perdón al Señor por eso. Y ahora vamos a subir esta imagen bendita hasta su hornacina. Él seguirá clavado, clavados sus pies, clavados sus manos, cerrados sus ojos, yertos sus labios. Pero quiere seguir vivo en el mundo, porque nosotros no creemos en un muerto. Yo no creo en un muerto. Yo no creo en un Cristo crucificado. Yo creo en un Cristo al que mataron, pero que resucitó de entre los muertos y está vivo entre nosotros. Y está vivo ahí, dentro de cada uno de nosotros. Y está vivo fuera de cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos. En ese Cristo, y de ese Cristo es del que nosotros, como Pedro, tenemos que ser testigos. A este lo mataron, lo colgaron en la cruz, nos dice San Pedro, pero Dios lo resucitó al tercer día. ¿Dónde está? Aquí entre el de ese Cristo resucitado. Y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por él. A aquellos que son capaces de decirles: Señor, toma mi humanidad, sigue vivo, sigue hablando con lenguaje humano, sigue caminando con pisadas humanas, sigue abrazando con abrazos humanos, sigue bendiciendo a los niños como bendecías en Jerusalén y en toda Palestina, sigue hablando de Dios Padre, sigue hablando de que somos hermanos. Sigue, Señor, aquí tienes mi humanidad. Y cuando nosotros seamos capaces de experimentar, de vivir la presencia de Dios en nosotros y cómo Dios a través de nosotros habla, bendice, contempla, mira y camina y ayuda, cuando seamos capaces de eso, entonces seremos capaces también de decir: es verdad, ha resucitado. Para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor. Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio.
Cristo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo Señor. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Será entregado por los hombres. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Thank you.
es el sacramento de nuestra fe. Thank you.